Hoy nos damos cita en la Papardela en Puerto Banús con su propietaria Lucía, que nos va a ofrecer hoy un almuerzo cordial de amigos y prensa, algunos medios también de comunicación. Pero también hay un poquito de variedad, un poquito de todo, porque no es solamente disfrutar de una buena y exquisita comida que ya conocemos cómo se come la Papardela, sino también de relacionarnos, de hacerse amigos, conocer cosas nuevas. Así que hoy hay muchas cosas nuevas que conocer, Lucía. Buenos días y en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que nos has hecho para disfrutar de todo. Buenos días, Elena, buenos días a todos. Bienvenido, un placer, como siempre, teneros aquí. Bueno, cuéntanos, porque hoy vamos a disfrutar de una comida, pero además vamos a conocer también firmas de aquí de Marbella y que llevan el nombre, ¿no? Algo así, ¿no? Cuéntame, correcto, cuéntame. Correcto. Hoy para mí también un día bastante, bastante especial, porque tengo el placer de introducir a una persona muy especial en mi vida, de hecho de mi familia. Es mi nuera, la mujer, Silvana, la mujer de Tony. Y la puedo presentar un momentito, lo guapa que es. Acércate. Sí, por favor. Es muy curiosa que pone Ceci Pasta, a ver, explicarnos y cuál es el nombre de la firma. Correcto, yo solo os digo, empiezo y luego dejo ella que explique todo el tema. La relación que tiene con la gastronomía. Exactamente, la relación que tiene Ceci Pasta con la gastronomía, porque Ceci Pasta es el plato estrella de la Papardella, el famoso cartocho. Vale, hay una explicación para que se llama Ceci Pasta y porque no sé si lo puedo explicar ahora o de Silvana, lo digo, vale, porque es un plato que nosotros terminamos de cocinar en papel de aluminio, vale, lo enrollamos como un cartocho y se pone al horno y cuando lo sacamos y lo servimos al cliente, lo abrimos delante del cliente, entonces allí es sexy, oh, muy sexy, porque se abre como quitar un vestido o de vestir a una señora, descubrirse, de allí el nombre Ceci Pasta, ¿vale? Sí, mucho. De esto, Silvana, que introduce su firma, su marca nueva para nacer a Marbella, en colaboración con Papardella, ha creado esas camisetas, ese diseño de Ceci Pasta para Papardella. Y ahora yo le dejo a ella hablar de su proyecto, ¿vale? Bueno, Silvana, es un placer conocerte. A nuevos diseñadores, no sé si antes habías hecho esta firma o con otro nombre o ya estabas en el mundo de la moda de alguna u otra manera. No, es la primera vez. Somos una empresa joven, nacida aquí en Marbella. Y bueno, ¿qué más decir? Lucía ya ha presentado prácticamente todo lo que es. ¿De dónde eres, Silvana? Yo soy de Argentina. Llevo muchísimos años viviendo aquí en España. Y bueno, hemos creado esta empresa y muy contentas también por la oportunidad que nos está dando tanto Lucía como el restaurante de poder tener un pequeño escaparate aquí y muy agradecidas también. Nuestra tienda es online, vendemos a través de una plataforma online y es naciramarbella.com. Les esperamos que nos visiten. ¿Cómo nace Nacida Marbella? Bueno, nace a través de un proyecto de nos gusta mucho, venimos mucho a comer aquí, hemos visto de que viene el verano, hay una gran tirada de, nos gustan mucho las camisetas, las gorras, y a la vez también tenemos otra línea, que es una línea basada en los trajes de baño modesto, para cuidar la piel, depende, no puedo más. Nos tenía que hacer un desfile, y ahora cuando termine yo lo fuerte de la temporada, sí. Un desfile con los diseños de Silvana, ¿qué te parecería? Sí, es una cita de verdad, nos comprometemos a eso, verdad que ahora no ha habido tiempo de organizar todo, porque el verano es, tú sabes, aquí empieza el trabajo fuerte, no ha habido tiempo de organizarlo, pero sí, Silvana, organizaremos un desfile con sus diseños, porque son, la verdad, muy interesante, muy bonito, merece la pena. Bueno, que podemos ver en la página que ha mencionado Silvana, camisetas como las que lleva puesta, imagino que diferentes colores. Tenemos, son blancas con letras negras y hay dos diseños, dos modelos que son los creados para esta temporada. Evidentemente iremos haciendo más, pero ahora mismo hay dos diseños, las gorras son de FlexFit y también con el mismo logo y diferentes tallas, ¿no? Me imagino, ¿no? Para medianas, el L, XXL, de todo, ¿no? Para cámara, para todo, ¿no? Sí, hay tallas. Pues nada,
Espero que tenga mucho éxito tu empresa. Silvana, muchísimas gracias. Y también, bueno, pues, mi querida Lucía, de verdad, enhorabuena por todo lo que hace, que es genial. Gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias a... Hablamos con don Javier Roble también en este almuerzo, que él también ha puesto su granito de arena y siempre él coordina muy bien todo, le gusta mucho la perfección y así que hoy va a salir todo perfecto porque venimos todo de mano de él. Así que, Javier, bueno, estamos aquí con amigos, nos sentimos como en casa siempre que estamos aquí con vosotros. La verdad es que sin vosotros, Pepe, y tú, Elena, no, esto no es una fiesta de amigos. Además, hoy tenemos un amigo especial. ¿No conocéis a mi amigo Paco Banderas? El mundo conoce a Paco Bandera porque, bueno, lleva años, ya años ya distribuyendo sus mejores productos en la costa. Bueno, pues Guadalmina Licores, que es el mejor sitio, Paco, para tomarse y para comprar un buen vino, ¿no? Hombre, por supuesto, claro. ¿Eh? Sí. Y hoy además vamos a probar dos cositas que son nuevas. Mira, esta, que es un cava rosado. Cuéntame un poquito, Paco, ¿esto qué es? El cava rosado es de Martínez, está de una bodega en Villarrobledo. Es el primero que han sacado este año. ¿Pero rosado, sí, no blanco? Sí, sí, no, rosado. Blanco ya tienen hace mucho tiempo, pero vamos, en rosado, el primero lo vamos a probar nosotros. ¿Qué sensación está teniendo entre los marbellíes? Cuéntame. El problema es que lo que ha venido se ha vendido todo, en una semana. Ya. Todo que, este verano va a pegar fuerte, ¿no? Que se llama... ¿Viña? Escamel. Escamel. Hemos guardado solo para esta comida, amigos, porque ya no había más en el mercado. Exclusiva, aquí lo tenemos. La verdad que me encanta. Ya cuando nos han servido, con el profesional, el camarero, nos ha estado sirviendo la copa. Me ha encantado ese color como de granadina, este color tan bonito, tan suave, su espuma. Sí, de verdad es que es increíble, ¿no? Es fantástico, ¿eh? Sale siempre cosas nuevas, pero no deja de sorprender. Sí, no, no, sí, por supuesto. Ha sido traer en una semana... clientes que lo han probado, todo se ha vendido, vamos, o sea, todo. No da tiempo a exportarlo a ningún sitio. No, 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 se han hecho muy pocas botellas, unas 5.000 botellas aproximadamente. Ya no hace falta irse a Cataluña para tomar cava, ya tenemos cava de Albacete, ¿no? Todo Albacete. De Villarrobledo, sí. Claro, o sea que, pero además bueno. Sí, sí. Bueno, anda que le den alguno, que al final vamos a tener producto bueno, ¿no, Paco? Por supuesto. Oye, y la segunda cosa que queríamos mostraros es otro de los productos que vais a degustar hoy en la comida. Mi amigo Pepe ya lo conoce. Pepe, este lo hemos tomado tú y yo alguna vez. Nos damos pocos homenajes, pero cuando nos damos buenos. Y siempre con la colaboración de Guadalmina Licores, que son los que tienen, yo creo que, si no los mejores, casi los mejores productos, porque sí, tú eres, sí. En Olán Perrier, tú eres el número uno del mundo. No se lo voy a decir a Cristóbal Montoro, por si acaso viene por aquí, no, se entere. Pero, sí. Pero en Olán Perrier es el número uno del mundo. Claro, así ya te vemos cada vez. A Javier, cada vez que lo vemos mejor, ¿sabes? Y es porque, claro, los taninos del vino este que tú le das a él, los taninos, mira cómo tiene que a Javier, que espléndido. No, bueno, es que nos conservamos mejor en alcohol, ¿no, Paco? Claro, por supuesto. En lugar de tanta guarrería que hay por ahí, alcohol, el bueno. Oye. Estos no son de porvitos, ¿eh? Esto es de los taninos auténticos de la uva, de ser encostesada. Bueno, que nos encanta. Este, por ejemplo, es 2013, ¿no? Estamos sí. viendo. Sí. Sí, 2014 nos hemos embotellado, vamos, este año. ¿Vale? No sé, no hay. ¿El 2011 o el 2013, Paco? 2013, ahora 2013. Mismo. 2013. Sí. O sea, esto en las categorías aquellas de vino, que es un excelente, un muy bueno, un fuera de serie. Muy bueno, excelente, depende de la añada. Por eso te digo, ¿la 13 cómo ha sido? La 13 muy buena. Muy buena. Sí. Además, esto normalmente es un. O sea, que es una uva que la están prácticamente a mano. La seleccionan y es un vino de autor. La 17, ¿cómo está? ¿No? A ver, cómo ha llovido poco, eso le va a afectar también, ¿no? Que tengamos a lo mejor menos, pero más calidad. Sí, sí, por supuesto. Sí. De todas formas, hay aquí muchos extranjeros que van a conocer también al amigo y que, bueno, seguramente pues lo demandarán también para llevárselo fuera al extranjero. Así que eso queremos, que lo disfruten también los extranjeros. Pero se vuelven locos, Elena, se vuelven locos. Hoy, vienen aquí. Hoy, de hecho, hoy es una fiesta que es mañana. En Tarifa, y el coche ha ido a Málaga a recoger 50 cajas de Langamano, de Magnum y de esta, para llevar, y de 3 litros para llevársela para la fiesta que tiene que estar esta noche allí.
das cuenta? Vienen los extranjeros, sí. Descubren lo español y se vuelven locos y se lo llevan. Sí, sí, sí. Bueno, y ya no hablemos de los italianos con el aceite, ya que estamos en un restaurante italiano, que esto se lo digo yo a la dueña de esto. Los italianos vienen, se llevan nuestro aceite, oliva puro, oliva virgen, y luego lo embotellan como si fuera de ellos y lo venden, ¿eh?, a precio de oro. Javier, siempre le toca el reivindicativo que le da la cosa. Es que no sabemos vender lo nuestro. Pues nada, no vamos a tener que estudiar. Pero es que eso es lo que teníamos que vender aquí, lo nuestro. Que haya un clima como este, una gastronomía como este, unos vinos como los de Paco Banderas. Es decir, y que vengan los extranjeros a decirnos cómo hay que hacerlo. No, vienen y se lo llevan y lo venden como propio. Mira, en Francia, en cualquier sitio, un queso es una marca. Y son capaces de vendernos el agua del grifo como agua mineral que está en todas partes del mundo. Dime un producto español que tenga ese nivel. Y los tenemos, este. Es extraordinario. Muy buen aceite, pero no sabemos vender. No sabemos vender que aquí, en Marbella, hay que venir a disfrutar del invierno, no del verano. Cuando mejor se está en Marbella, por supuesto en verano para la playa, pero en invierno tenemos un clima, cuando están a 40 o 50 bajo ceros en el norte de Europa, esto tenía que ser la Disneylandia europea, porque lo tenemos todo, campos de golf, gente como nosotros, buen vino, buena gastronomía, pero no saben nuestros políticos venderlo bien, no lo saben vender. Yo creo que tenemos una falta, hablamos mucho de educación, pero hay que hablar del marketing, 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 que es lo que realmente necesitamos, gente que entienda, que sepa vender el producto, que sepa vender la marca España. Claro, pues esto es lo que hay, pero vamos, productos como estos, oye, esto y esto, vamos. La creen de la creen. Pero perdona. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Pues estupendo, claro. Vamos ahora a brindar con los amigos que estamos aquí y vamos a disfrutar de esta temporada estival. De una buena comida casera, de un chef italiano, porque esto es lo que hay que hacer. Lo italiano tiene que ser italiano, el chef tiene que ser italiano, no puede ser de otro país. Y la comida tiene que ser con productos de primera calidad y del Mediterráneo. ¿Eh? Y con este vino, Paco. Claro, bueno, Paco, está encantado. ¿Eh? Bueno, Paco, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Javier Roble. Y bueno, seguimos aquí disfrutando los homies y veréis a los platos que están ya ahí medio preparados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, la envidia de todo. Que no, que está aquí la papardela abierta con esos platos para que vengáis a disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.